De baile. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. Mira. Hola, Eli. Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces... ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No. Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo! ¡Todos! Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato!
Pocoyó cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. Ahora es Ellie la que baja a la pista. Ya entiendo. Ellie ha tenido una buenísima idea. Ahora podéis bailar todos juntos. ¡Fantástico! ¡Qué divertido! Vamos a ponernos todos de pie y a bailar. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Piérdete, Lula. Hola, Pato. Ellie, hola. ¿Has visto a Pato? Parecía muy... ¿Pero qué le pasa hoy a todo el mundo? Uno, dos, hola, tres. Pocoyó. Hola. ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Un juego. ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? Cucú. Entiendo. ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyó! ¡Cuenta! Uno, dos. Buen escondite, Pato. Vaya. Ya estaba ahí, Ellie. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! ¿Sabes que tienes que esconderte, verdad? Ah, bueno. Vale. ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡19 y 20! ¡Voy! ¡Allá va Pocoyó! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina. Pero Pocoyó, Lula no estaba jugando. No estaba escondida. Parece que Lula ha encontrado algo. ¡Ellie! ¡Pocoyó el mejor! Boop boop boop.
Pajarito quiere que te estés quieta, Lula. Está intentando esconderse. ¡Pajarito! Y aquí viene el campeón del escondite. Os habéis escondido todos muy bien, pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada. Eres una perrita muy lista. ¿Lista? Poco te ha encontrado. Bueno, poco yo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho. ¡Vete! Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo. No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera. Pocoyo encuentra. ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Sigue las huellas! ¡Sí! Está claro que vino por aquí. ¿Pero dónde se ha podido ir? ¡Ah, el bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! ¡No la encontramos por ningún sitio! ¿Eh? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡Está ahí! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bien! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Y hola, Pato. Vaya, vais a echar una carrera. ¡Qué divertido! Oh, cuidado. Vale, todos preparados. Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres. ¡Ya! Y el ganador es... ¡Pocoyo!
Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Bien hecho, Pocoyó! ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador. ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Ellie es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas. ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! Parece que estas zapatillas tienen vida propia. Bien hecho, Pato. Ya las tienes bajo control. ¡Guau! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato. Ya lo sabemos. ¡Eres el ganador! Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Ellie ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! Son malas. Muy malas. ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Fotógrafo. Hola, Pocoyo. Hola, Eli, pajarito. Hola. ¿Qué estáis mirando todos? ¡Ah, fotos! ¡Qué bonitas! Esa me gusta, pajarito. Me pregunto quién las habrá hecho. ¡Ah, Pato, claro! ¿Entonces tú has hecho esas fotografías tan bonitas? Ay, perdona, Pato, no quiero interrumpirte. Se te ve muy ocupado. ¡Ajá! Parece que Pato tiene más fotos. Me pregunto de qué serán. Vaya, más flores. ¡Qué sorpresa! Esto, Pato dice que aún no habéis visto todas sus fotos de flores. Muchas. Muchas más fotos de flores. Ya no más. Tal vez deberías fotografiar algo diferente, Pato. Quizá algo menos florido. A ver, ¿alguno de vosotros puede sugerir a Pato qué o a quién puede fotografiar? ¡A sus amigos! ¡Amigos! ¡A Pocoyo, Eli, Pajarito! ¡Exacto! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! Todo tiene que estar perfecto. ¡Qué serios estáis todos! ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos qué hacer para que la foto sea más alegre? ¡Sonreír! ¡Tienen que sonreír! ¡Exacto! ¡Sonreír todos! ¡Corre, Pato! ¡Ponte tú también en la foto! ¡Ahora quietos! ¡Así no os mováis! ¡Se disparará enseguida! ¡Oh! Vaya. Esta no es la foto que esperabas, ¿verdad, Pato? Vamos, Pato, cálmate. Ya sabemos que esa foto no salió como querías, pero siempre puedes volver a intentarlo. Ahora está perfecto. Oh, parece que Eli olvidó algo. Perfume, claro. ¿Quieres oler bien para salir en la foto? ¿Listos? ¡Oh, no! Bueno, Pato, ha sido mala suerte que el perfume haya hecho estornudar a Eli. ¿Lo vas a volver a intentar? ¡Así se hace! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal haciendo muecas detrás de ti, Pato. A Pato no le gusta ninguna de estas fotos. Vaya. Bueno, ahora todo debería ir bien porque no se ve a nadie que pueda estropearte la foto. Pobre Pato. Estás enfadado, ¿verdad? ¡Mira, Pato! Aquí podrías sacar una foto sensacional, ¿no? ¡Y aquí otra! ¡Mira! ¿No? ¡Mira qué bonita! ¿No? ¿No? Bueno. Me temo que Pato ya no se cree que queráis posar en serio. ¿Cómo podéis ayudar a Pato para que sus fotos queden bien? Thank you.
alfombra roja. Debe de ser un acontecimiento especial. ¿Por qué no echas un vistazo, Pato? ¡Una exposición de fotografía! ¡Qué bonitas fotos! ¡Mira! ¡Flores y amigos! ¡Vaya! ¡Esta es impresionante! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y la has hecho tú! ¿Podéis decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Les gusta mucho! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por sus preciosas fotos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Marciano malhumorado. Hola. ¿Qué es ese ruido? Hola. Oh, perdón, lo siento. No quería asustarte. Claro, sí, entiendo. No estabas asustado. No, no, en absoluto. Perdona. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de Pocoyo? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo. ¡Por supuesto que sí! Será un placer enseñarte el camino. ¿Y qué es eso tan gracioso? ¿Nada? De acuerdo. Bueno, ¿podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de Pocoyo? ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en son de paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de Pocoyo. ¡Oh, bueno! ¡Pero si es muy pequeño! ¡Ay, qué monada! Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano. Valentina, el marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta, no a hacer sombreros. Pocoyo, quiero presentarte a este pequeño marciano que ha venido a... ¿Cuál? Esto no exactamente. Parece que ha venido a reinar sobre tu planeta. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyo de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Es verdad! Vaya, un accidente. Pobrecito, está totalmente plano. ¡Mira! Ha quedado como nuevo. ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? Bueno. ¡Gracias!
Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda. Pato está de acuerdo, pequeño marciano. Las flores quedan mucho mejor ahí. Pato te agradece que le hayas aconsejado. ¡Dashai! ¡Casa! ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! Podéis divertiros saltando todos juntos. ¡Cuidado, Eli! El marciano intenta asustarte, Eli. ¡Qué pena! El cañón de juguete se ha roto. Vamos, pequeño marciano, no llores. No pasa nada. ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos. Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos. ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano, pero sin duda has conquistado nuestros corazones. ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mar. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Hola, Pato. ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! Es la alarma de Pato. ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos Pulpo y Ballena al fondo del mar! ¡Qué divertido! Buena idea. Lo vas a necesitar ahí abajo. Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡Pero Ballena y Pulpo! ¡Ballena y Pulpo! ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! Vais a jugar en el fondo del mar. No hay nada más divertido. ¿Qué es eso? ¡Ah, la pelota! ¡Qué bien! ¡Venga, a jugar! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Cielos! Todos tus juguetes se van flotando. ¿Con qué vas a jugar ahora?
¡Ah, la trompeta! Esto debería funcionar. Fatal. Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! Aquí hay algo que puedes hacer. Leer un tebeo. ¡Oh! Está empapado y no se ve nada. Pato, debajo del agua tus rabietas parecen más lentas. Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido. Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. No hay nada como una buena comida para alegrarte el día, ¿verdad, Pato? Sí, sin duda es un plato muy interesante. Espagueti a las algas, ¿verdad? Pato quiere saber si os gustaría probarlo. ¿Yo? No, yo ya he comido, muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! Oh, no. No te irás, ¿verdad, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida? ¿Eh? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? ¡Mira! Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses, para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Esto es genial! ¿Verdad? ¡Es como estar en un inmenso parque de atracciones! Pato, Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah! ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Exposición. Hola, Pocoyo. Hola.
Eli tiene un cubo de pintura en la mano. ¡Ah! Entiendo. Está pintando un cuadro. ¿Qué forma tan extraña de pintar? ¿Qué es eso? Un mono. ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo si lo que oímos es un mono de verdad? ¡Eso es! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! Y también está pintando un cuadro. ¡Excelente! ¡Oh! Pulpo también está pintando. ¿Qué estás dibujando, Pulpo? Entiendo. Todavía no lo sabes. Pato, ¿vas a pintar tú un cuadro? Quizás sí, quizás no. Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido. ¡Es la hora de la gran exposición! ¡Mirad! Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer. ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Eli. ¿Qué te parece, Pocoyo? ¡Precioso! ¡Una obra de arte! Y este debe de ser el cuadro de Pajarito. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto. Vibrante, enérgico, dinámico. Cuidado, Pajarito. No hay que exagerar. ¡Ah! Y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo. ¿Ah? Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es. Ah, sí, ya, claro, indudablemente. Dice que es un garabato. Oh. Y aquí tenemos el cuadro de Pajaroto. ¿Qué te parece, Pocoyo? Sincero, con esto. Adormilado. ¡Pato! ¡Al final has decidido hacer un cuadro! ¿Podemos verlo? ¡Pato! ¡Pato! ¿Lo has pintado tú? ¿Qué hay más? ¿Sí? ¡No me lo puedo creer! ¿Y todavía tienes más? ¡Queremos verlos! ¿Pero los has pintado tú todos? ¡No tengo palabras! ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? ¡Vamos, Pato! ¡A todos les encantaría verte pintar! ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí! ¡Pinta un cuadro, Pato! ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco! ¿Tienes sed? ¡Aquí tienes, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, no! Pato, todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen. ¡Muy bien! Y ahora, ya tienes un lienzo en blanco. ¡Vamos, inténtalo! Ay.
Pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! Tienes razón, son preciosas. ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte. ¡Mira qué flor tan bonita ha dibujado Pocoyo! ¡Pato! ¡Lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! ¡Y es muy bueno, ¿verdad? Bien hecho, Pato. No tengo palabras. ¿Has visto cómo merecía la pena? ¡Bravo por Pato! Y bravo por probar cosas nuevas. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Misterio del monstruo. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? Monstruo. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo. Me ha dado un buen susto. ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos. Mirad, ahí está Eli. Hola, Eli. Mira, Eli, un monstruo. Ah, habías visto ya las piernas azules, comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón, está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. De verdad, es aterrador. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta. Oh. Eli y Pato, ese no es Pocoyo. Tenéis que creerme. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! Seguro que estás deseando salir de esa caja. ¡Oh!
Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, pajaroto, pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, pajaroto? ¿Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué es eso que suena? ¡El teléfono! ¿Diga? ¡Pato! Creo que Pajarito se está dando cuenta. ¡Sí, pajarito! ¡Es Pajaroto quien está en la caja! ¡Pajarito! ¡Menos mal que lo has descubierto! ¡Pocoyo, Eli, Pato! ¡No tengáis miedo! ¡No es un monstruo de verdad! ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. Era solo Pajaroto dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!